Hola a todos. Halloween, por desgracia, ya ha terminado. Pero los objetos aterradores no se han ido a ninguna parte. Los monstruos, vampiros y zombies siguen a nuestro alrededor. Un encendedor puede ser un monstruo con dientes y un cargador de teléfono. Ya lo verás por ti mismo. ¡Adelante! Terribles souvenirs. Joe Rose puede convertir cualquier objeto en una pieza de arte increíblemente espeluznante, pero hermosa a la vez. ¿Qué te parece, por ejemplo, un encendedor en forma de una mandíbula asquerosa con dientes sucios? En su taller Moldy Creations podrás ver cientos de obras sobre diferentes temas, pero los personajes favoritos de Joe son terribles monstruos cíclopes. Así es como se ven sus monstruosos frascos. ¿Te atreverías a guardar las especias de la cocina en ellos? Pero la caja en forma de pirámide es perfecta. Puedes poner las joyas allí y no preocuparte por su seguridad. Pero lo que más nos asustó fue la funda para teléfono de Pennywise. Parece real. ¿Te imaginas cómo se vería tu smartphone por la noche en la mesilla de noche? Como puedes ver, estos souvenirs son solo para gente con nervios de acero. Postales malvadas. Si te han invitado al cumpleaños de un amigo que ama las películas de terror, o si quieres enviarle felicitaciones a una persona que no te gusta demasiado, una tarjeta de felicitación normal no será suficiente. Pero las aterradoras postales del artista John Ken Mortensen son la solución perfecta. Cada tarjeta cuenta una historia aterradora. En esta, por ejemplo, las criaturas de pesadilla trepan por la ventana hasta el bebé indefenso y están a punto de alcanzarlo con sus patas. Aquí vemos un niño que claramente no puede escapar del monstruo de 19 cabezas, que ya ha atrapado a otro niño. Tienes que admitir que los dibujos son impresionantes y la atmósfera es más oscura que en las películas de Silent Hill o The Babadook. Accesorio aterrador. ¿Y si el teléfono estuviera cubierto de piel humana? Sorprendentemente, esta no es una idea de un asesino en serie, sino de respetados científicos. Investigadores de Francia e Inglaterra presentaron la funda de teléfono Skin On, que imita la piel humana. ¿Cómo puedes tocarla? Sin embargo, según la idea de los desarrolladores, el propietario puede interactuar activamente con la funda, ya que responde a los pellizcos, al tacto y a las cosquillas. Por ejemplo, si pellizcas la funda, tu interlocutor recibirá un emoticón enojado. ¡Espeluznante! El equipo planea añadir vellos en la piel y la posibilidad de que se le pongan los pelos de punta. Solo nos queda una pregunta. ¿Cómo explicará el dueño a la policía que no es un maníaco y que solo le gusta la tecnología moderna? Cargador umbilical. ¿Quieres que nadie más te vuelva a pedir un cargador prestado? Solo necesitas un cargador como este. En realidad, no te garantizamos que puedas superar tu miedo y usarlo todos los días. La creadora del terrorífico dispositivo Grow Cable es la artista japonesa Izawa Mio. Ella se especializa en productos hiperrealistas. Según la artista, todo el mundo puede encontrar algo único y dulce en ellos. No es una palabra muy apropiada para un cable que se mueve y hace sonidos desagradables, ¿no crees? El diseño repulsivo no fue elegido por casualidad. Según Mio, simboliza nuestra excesiva dependencia de la tecnología moderna. Gracias por la lección, pero preferimos seguir usando los cables habituales. Aterradores híbridos. En su perfil de Instagram, la artista Laira Maganuko escribe que le gustan las cosas espeluznantes, algo que parece bastante obvio. Solo basta con mirar una de sus obras, un híbrido entre una mujer y un ratón. La piel, el pelo, los ojos, las uñas, todo se ve aterradoramente natural. Tal vez funcione mejor que cualquier sistema de seguridad. Puedes instalar esta criatura en lugar de un gnomo de jardín frente a tu casa. Además de la terrible mujer ratón, la colección de Laira incluye otras espantosas esculturas hiperrealistas de silicona. ¿Qué te parece? Por ejemplo, el pequeño Pennywise con un aterrador traje y una cola. Lo único más terrible es una piraña mutante. Si tiras esta piraña a la piscina, no será una broma inofensiva. Es muy posible que dejes a los nadadores mudos. Gárgola parlanchina. El aeropuerto internacional de Denver ha entusiasmado a los partidarios de las teorías de la conspiración desde el primer día de su inauguración. Extraña arquitectura, frescos y señales en las paredes. Todo esto dio lugar a rumores de que el aeropuerto es una base secreta de los masones. ¿Cómo reaccionarían los propietarios? El año pasado, en el 24 aniversario del complejo, instalaron esta gárgola parlante en el vestíbulo. A primera vista, no parece tan terrible. La bestia se burla irónicamente de las conspiraciones, dándole la bienvenida a la gente con la frase: "Bienvenidos al cuartel general de los Illuminati". Sin embargo, si le preguntas a la gárgola sobre su edad, te responderá que tiene 244 años, es decir, que nació en 1776, el mismo año en que la sociedad Illuminati fue supuestamente fundada. ¿No crees que la escultura es solo una distracción para esconder un secreto? Hey, this isn't your friend. It used to be until you put it on your headband.
Dedos del diablo. Sin embargo, no solo los humanos son capaces de crear cosas terribles, la naturaleza también sabe cómo asustarnos. Este no es un monstruo alienígena con tentáculos desagradables saliendo de un huevo, sino el hongo Clatrus archeri, también conocido como dedos del diablo. Le tenemos que explicar por qué tiene ese apodo. Cuando el hongo cobra fuerza y crece hasta 10 o 15 centímetros de diámetro, se parece a un híbrido entre una estrella de mar y un alienígena al que no deberías acercarte. Y de hecho, es así. Los dedos del diablo están cubiertos de baba que emite un olor a carne podrida. Tal vez sea realmente cultivado por el mismísimo demonio. Aterradoras máscaras. Mirando estas imágenes aterradoras, podrías pensar que fueron creadas usando gráficos de computadora para alguna película de terror, pero esto no es del todo cierto. En la pantalla estás viendo máscaras de silicona increíblemente geniales creadas por Immortal Masks, el líder mundial en la fabricación de máscaras espeluznantes de California. ¿Te imaginas lo que pasaría si golpearas a la puerta de tus vecinos disfrazado con una de estas máscaras? Hay un muñeco con mandíbulas aterradoras, un zombie, un rey vampiro y, por supuesto, un payaso desfigurado. Porque, ¿qué puede ser más aterrador que un payaso? No está claro cómo llegó este pug a este grupo, pero también parece bastante aterrador. Entonces, ¿qué imagen eliges para el próximo Halloween? Pesadillas de porcelana. Probablemente has visto imágenes creadas en internet que a primera vista parecen ordinarias, pero cuanto más tiempo las miras, más detalles espeluznantes encuentras. Podríamos decir lo mismo sobre las esculturas de la artista danesa Maria Robinke. Al principio, podrías pensar que se trata de una niña normal jugando con sus trenzas. ¿Ya te has dado cuenta del terrible secreto que esconde esta figura? La niña obviamente no ha calculado su fuerza, y casi todas las obras de Maria esconden alguna historia espeluznante. ¿Por qué un niño y un pájaro se están comiendo un enorme gusano juntos? ¿Por qué las piernas y el cordón umbilical de este bebé no se pueden distinguir entre sí? Parece que, como siempre en las cuestiones de arte, no obtendremos respuestas. Pero dinos honestamente, ¿pondrías una de estas esculturas en casa? Cabezas comestibles. Advertencia, si te impresionas fácilmente, te aconsejamos alejarte de tu pantalla por unos segundos. Mientras tanto, los demás podemos disfrutar de esta chica sosteniendo una copia de su cabeza. Por supuesto, no es una cabeza real. Te revelaremos su secreto. Es un pastel. Pero confiesa, se te puso la piel de gallina cuando el cuchillo cortó la cabeza, ¿verdad? Para aquellos que no están listos para hacer lo mismo con su propio rostro, Sideserve Cake Studio tiene otros pasteles, no menos espeluznantes y realistas. ¿Qué te parece Freddy Krueger o Jason de la película Viernes 13? Cortarlos no será tan terrible, pero echar a perder un trabajo tan increíble nos parece una lástima. Muñeca viva. Estas imágenes, tomadas en un restaurante japonés, causaron pesadillas a los usuarios de todo el mundo. Algunos no entenderán inmediatamente qué criatura se esconde bajo la aterradora máscara, mientras que otros reconocerán instantáneamente a un mono. Pero eso no importa. Un mono con vestido de mujer, peluca y una máscara de niña se ve tan raro y espeluznante que incluso nos sentimos incómodos. Esperemos que a nadie se le ocurra poner música de miedo a este video. Será más aterrador que muchas películas de terror. Por cierto, este mono se llama Fuku-chan y trabaja como camarero en un restaurante, pero estas imágenes bien podrían ser de una película de terror. Bocas tejidas. Tal vez podamos reducir el nivel de terror al final, pero no del todo. Primero, vamos a ser honestos. Ninguno de nosotros quiere salir de casa con tapabocas. Desafortunadamente, la situación nos obliga. Pero, ¿no sería mejor si tu tapabocas fuera único y un poco aterrador en lugar de ser un simple tapabocas médico? Mira los lindos, cómodos y espeluznantes productos creados por la diseñadora de Islandia, Jurari. Tiene varias ventajas a la vez. Primero, el tapabocas tejido es mucho más cómodo. Y segundo, todas estas bocas y lenguas rizadas obligarán a los transeúntes a mantener la distancia adecuada. Además de tapabocas, bocas, Jurari teje también divertidos suéteres monstruosos. Es el atuendo perfecto para un Halloween tranquilo en casa, ¿no crees? Amigo, no te vayas. ¿Quieres historias locas de la vida real? Nada de la vida cotidiana. Solo acción. Solo la aventura. Persecuciones y batallas. Confesiones de amor y traiciones inesperadas. ¿No lo crees? Sigue este enlace y velo tú mismo. El canal de historias animadas Diario Personal. Todo lo más íntimo está aquí. No te olvides de suscribirte.